que se debe acusar por antejuicio político al denunciado Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Sí, presidente, yo entiendo que hay congresistas, con todo respeto también, que les gusta eliminar de cualquier modo a las personas y parece que no tuvieran concepto de una justicia superior que el día de mañana nos va a pedir cuentas de todas las injusticias que cometemos. Lo que pasa es que hay personas que cometen infracciones, cometen delitos inclusive y nunca los tocan porque hay impunidad, señor presidente, y para eso se preocupan de armar un buen andamiaje de impunidad. Yo soy una persona temerosa de una justicia superior a la de los hombres, señor presidente, y que se debate el informe. Y apoyo, señor presidente, y solicito que se suspenda la sesión porque ya son las 9:07 y debemos ir al Pleno del Congreso de la República. Gracias, presidente. No va a ser que alguien salga hoy día por las redes a decir que estamos blindando. Ya eso ha sucedido en varias oportunidades y hacen quedar mal al Congreso y a todos los integrantes de la subcomisión. Pero que no se salga hoy día a las redes a decir que estamos blindando o que estamos tratando de postergar porque no queremos votar. Que quede claro y yo le pido prudencia a todos los congresistas. Gracias, señor presidente.